Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta es una noticia que todos nos ha encantado, pero como ya os dije el viernes, lo dije muy rápido y entonces os dije que iba a haber un Nintendo Direct. Y justo antes, justo cuando os dije lo del Nintendo Direct y me di cuenta de que se había quedado el vídeo ya subido, entonces me di cuenta luego a las 12 y poquito que se habían anunciado ya se habían desvelado lo que era el logo de los próximos juegos de Pokémon. Aunque eran en inglés, habían anunciado, pero claro, el vídeo ya se había publicado. Además lo vi justo en clase porque me saltó el teléfono porque me sonó, tenía puesto el volumen y lo vi. Entonces no podía ya haceros nada porque ya estaba en clase y no podía subiros un vídeo, un pequeño vídeo, enseñaros lo que eran las cosas. Lo dije por Twitter, las nuevas cositas y todo. Estuve comentando el Nintendo, el Pokémon Direct, lo estuve comentando en Twitter. Dije lo que iba a salir, la fecha y todo, pero bueno, como también los tengo que informar, os informo también por aquí. Y bueno, ya se han confirmado los dos próximos juegos de Pokémon, que como ya sabéis es Pokémon Sol y Pokémon Luna, que serán para el Nintendo 3DS y saldrán a finales de este año. Como ya os dije, en el Pokémon Direct que se emitió el viernes, ya son por fin oficialmente dos nuevos juegos, Pokémon Sol y Pokémon Luna, que como ya he dicho, los veremos en Nintendo 3DS a finales de este mismo año, es decir, en el 2016. Y que según una nota de prensa, pertenecen a una nueva generación, lo que significa que Magiana, o ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, el nuevo ese es lo más seguro que sea un Pokémon legendario, por así decirlo, esta nueva generación, que ya es la séptima y está bastante guay. Y encima esto viene bastante bien por una cosita que estoy haciendo que ya lo veréis más adelante. Os puedo decir que el juego se lanzará a nivel mundial en 9 idiomas. Los 7 en los que ya se lanzaron X e Y y Rubí, Omega y Zafiro Alfa, más dos variantes de chino. Eso sí, no se ha mostrado ninguna más imagen más allá de los logros que hay en español. Bueno, aparte de los que hay en inglés, que también os pondré los que son en inglés, pero bueno, tampoco es muy... No es nada distinto porque es igual, solo el idioma ya está. Y también se han presentado algunos bocetos que se pueden intuir en el vídeo especial con el que conmemoran al 20 aniversario de esta famosa saga. Os dejaré el vídeo de Pokémon Sol y Luna, os lo dejaré en la descripción, os dejaré el Pokémon Direct, también os lo dejo en la descripción para que vosotros lo vais a ver si todavía no lo habéis visto. Luego os puedo decir que de los bocetos que os acabo de decir, acabo de destacar la importancia que parecen cobrar los vehículos con camiones de bomberos, con Blastoise, ambulancias, incluso una camioneta en la que parece que podremos montar de forma similar a los taxis de Ciudad Luminalia de Pokémon X e Y. Luego también hay un nuevo motor gráfico que se puede intuir que no será muy diferente al utilizado en Pokémon X e Y, pero lo más destacable es un nuevo Pokémon que, como ya estaréis viendo, que tiene como una forma de un pájaro carpintero y que tiene un color un poquito rojiblanco, como estáis viendo en la imagen luego de la derecha. Está bastante guay porque al menos podemos ver cómo diseñan en lo que es el propio videojuego y lo que diseñan cada personaje, los movimientos, y se ve bastante guay. Yo, para mí, este pájaro tiene muy parecida, tiene pinta a un Fletchín o un Pidgey, pero bueno, al ser de una nueva generación tiene pinta de que va a estar bastante guay. Espero que los nombres no sean muy difíciles de pronunciar, como el último que he dicho, el de Magiana o Magiarna. No, es que no me acuerdo ni cómo se llama. Entonces espero que sean un poco más fáciles de pronunciar, porque bueno, así nos cuesta. Y bueno, al final al cabo luego lo vamos a ir aprendiendo las cosas. Pero bueno, al final no lo aprenderemos todo. Estaréis viendo las imágenes de lo que he ido sacando del Pokémon Direct y alguna cosita que he ido encontrando en las páginas oficiales y eso. Así que nada más, espero que os haya gustado esta noticia. Sobre todo que vais a ver el Pokémon Direct, que está bastante guay. Y no os puedo decir nada más, porque es lo que ha salido de Pokémon Sol y Luna. Y bueno, sé que seguro que soy la última youtuber de todo el mundo que va a subir las nuevas noticias, pero como ya sabéis, ando un pelín ocupada. Y también suelo esperar un par de días más, cuando sale la información, pues en la página oficial anuncio alguna cosita más. Pero en este caso, lo único que os puedo contar es eso, lo del nuevo pájaro carpintero, que todavía no se sabe nada. Y os puedo decir lo de los vehículos, que son lo que toman un poquito más de protagonismo, pero no os ha encontrado nada más. No os preocupéis que si encuentro alguna nueva cosa sobre este juego lo tendréis en cualquier momento, ¿vale? Así que nada más, ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre, así que nada más. Gracias a todos por ver el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!